Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, antes que nada, saludamos a todos los concepcioneros. Hoy, 31 de mayo, en que se celebra la fundación de esta querida ciudad de Concepción, la Perla del Norte. Y hoy también, queridos hermanos, la Iglesia nos propone esta gran fiesta, esta celebración, la visitación de María a su prima Isabel. Leemos del profeta Sofonías, capítulo 3. Estamos en los versículos 14 al 18. Regocíjate, hija de Sión. Grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Queridos hermanos, esta es la gracia del Señor que hoy desciende sobre cada uno de nosotros. Yahweh Yahweh Yahweh. Safón, Yah. Safón quiere decir norte, Yah quiere decir Yahvé. Entonces ya el mismo nombre del profeta nos está diciendo que Yahvé es mi dirección, Yahvé es mi norte, es mi brújula. Nosotros sabemos que la brújula siempre apunta hacia el norte. Safón, Yah. Aupeañan de Igatugoan, Ayaepe, Alañan de Jepe, Ezejna, Peñan de Yara, Pepe la Pita, Ioyena, Peara, Pequeriñan de Yahana, Upepeñan, Ojeana. Y por eso hoy, de una manera especial en esta fiesta en que celebramos, nos dice que antes que nada tiene que haber una alegría de saber que Cristo está en medio de nosotros. Hija de Sión, alégrate porque el Salvador está en medio de ti. Grita de alegría, goza de todo corazón. Porque upeshamante ya cuve ponata llevas ya pota pei pona mía. La ñandero va pucuroña de argeno mía pechón de gusto y oímba ere. Solamente con la fuerza, la gracia de un Dios resucitado que llega al corazón y a la vida, o pecha mante coñande, ña pononita ya pota la ipona mía. Pidamos hoy, así como María, llena de gozo, que ha recibido la fuerza, ha engendrado en su seno nada más y nada menos que al Salvador, upeamos pononishue, y por eso se pone en camino y va a visitar, a llevar la gracia de Dios a su prima Isabel. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.